Yo creo que yo soy profundamente pintor. Lo he ido comprendiendo con el tiempo. Es una pasión tierna. Es como un enamoramiento, ¿no? Y yo últimamente estoy sintiendo que quiero a mis cuadros. Actualmente me lo tomo con mucha dificultad, pero con mucho cariño, cosa que yo antes no lo tenía tan claro, como si fueran mis nietos o algo así. Cuido mucho el pre-cuadro y después cuido mucho el terminado del cuadro, en donde pueden aparecer muchas sorpresas. La verdad es que no tengo ninguna gana de que se vaya, de que se venda, porque les tengo realmente cariño. Yo creo que he tenido que hacerme viejo para llegar a estos términos de sensibilidad afectiva. Era trianera y su madre se llamaba Carmen y había sido cigarrera en la fábrica de tabaco en la antigua. Y en cambio mi padre era el clásico tipo castellano de Valladolid, de la capital. Yo me acuerdo en las fiestas de mi familia, de mi familia materna, bautizos, bodas, todo eso, allí todo el mundo cantaba y bailaba, todo el mundo sabía cantar flamenco y era una cosa normal. No es que se pusieran a cantar flamenco, es que hacían lo que se hacía, lo que había que hacer. Yo tuve una vocación artística desde demasiado pronto, porque hay artistas que empiezan desde chavales, ¿eh? Yo empecé ya en la universidad, en fin, yo ya tenía un cierto desarrollo. Y mi hermano el mayor me ayudó mucho, él era muy inteligente y muy avanzado. El grupo en donde yo me incluí eran gente sensible, gente al día. Y también empecé a dar clases de pintura y empecé a hacer bobadas, cosas muy elementales, pero había ya ahí una cierta dirección. Y, en fin, cuando terminé derecho, pues se lo dije a mi padre. Y mi padre, a pesar de lo que dice mucha gente que se opuso, en fin, esa historia, digamos, romántica del padre que se opone al hijo, mi padre no se opuso. París entonces para todo español que quisiera hacer algo era imprescindible, a todos los niveles, ¿eh? Literatos, pintores, músicos. París era el centro del mundo, entonces. Luis va un par de veces a París. La segunda ya cuando vuelve viene ya convencido de lo que es el arte contemporáneo, que es muy diferente de lo que se está haciendo en Sevilla. Él entró a estudiar en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pero el ambiente tenía poco que ver con lo que verá en París. Esa diferencia es la que a él le hace realmente sentirse que su trayectoria debe ir por otro derrotero y deja la Facultad de Bellas Artes para enfocarse a una creación bastante más contemporánea de lo que en ese momento se hacía en Sevilla. Yo pintaba en el dormitorio, en mi casa. Era un dormitorio de mi hermano mayor y yo,
Y yo allí me metía a hacer tapies y cosas de esas con barnices, arena, bueno, aquello se ponía hecho un trapo. Animado por sus amigos, llega a hacer una exposición en Sevilla en la que poca gente va a creer, una exposición que viene directamente ligada de lo que es el informalismo y que cuando se hace, pues prácticamente lo único que reciben son alguna que otra crítica dañina con él, incluso anecdóticamente y de broma, él siempre analiza y dice que incluso le pusieron una denuncia en comisaría por las obras que había hecho. Y yo allí expuse todos estos cuadros llenos de arena, de porquería. Y yo no recuerdo que yo dijese, aquí yo soy el vengador que vengo a poner justicia en este pueblo maldito. No, yo lo hacía con la mayor naturalidad, pero evidentemente comprendo que aquello en Sevilla debía ser rarísimo. Yo no inventé el pop, eso desde luego. En España nadie inventó el pop. El pop vino, pues fue llegando de alguna manera, hubo una influencia. Pero ya cuando yo voy a Madrid, yo ya llevo esa dirección. Y en Madrid yo hice esas cabezas mías grandes, pues esas las pinté ya en Madrid, en una habitación que era... Yo pienso que podía tener 5 metros cuadrados, como mucho. Y yo allí vivía y pintaba. El caso de Luis es muy importante por otro motivo, porque es una transición fundamental en la cultura también pictórica española. Es decir, pasamos de una pintura básicamente negra, para entendernos, como era la del informalismo, a una pintura donde, por primera vez, de una forma sin complejos, pues surge la presencia del color, un color que hasta ese momento no existía en el panorama español. La afición mía a las cabezas empezó ya en Sevilla, a la vuelta de Londres. Y cuando ya llegué a Madrid se fueron haciendo totalmente protagonistas. Eran unas cabezas como esas que aparecían en las portadas de las revistas de mujeres y eso, estas chicas riéndose. Y yo las copiaba de esas imágenes. ¿Y por qué pintaba yo cabezas? Pues yo no lo sé. Hay muchas cosas de mi obra que me veo envuelto en ellas, pero no sé de dónde han venido. Pero yo lo hago con mucho convencimiento. Yo sé que estoy haciendo lo que me pide el cuerpo. ¿Qué es lo que puede aportar o qué es lo que aporta Luis Gordillo al pop, al arte pop? Bueno, aporta algo que es complejizar una tendencia que se supone que, digo, se supone que tiene bastante de superficial, ¿no? De que se fija en la superficie, en el brillo. A Luis Gordillo no le interesa ese tipo de pop, le interesa un pop intelectual, un pop complejo, un pop en el que las dificultades del pensamiento estén presentes en él, ¿no? Y supongo que en mí había una vocación profunda de autoanálisis, de quién soy yo, qué es el cerebro, todas esas cosas que nos preguntábamos todos, pero que yo también me lo preguntaba, yo creo que de una manera más obsesiva. ¿Por qué yo me deprimo tanto? ¿Por qué no tengo una vida más apacible? ¿Por qué no creo más en mí? ¿Por qué no creo más en lo que hago? Todo esto era un mundo de autorreflexión, de crítica, de autocrítica, que formaba todo un bolo
en mi vida psíquica. Una de las salas más complicadas y que a mí me preocupa más es la sala donde van los años 70 y la experimentación con la fotografía, porque hay mucha obra y yo creo que va a quedar pues bastante apretada, ¿no? Quizás sí, también, aunque las otras van a respirar bastante, quizás en ese sentido, con que haya una acumulación, no será complicado, ¿no? Lo que quiere poner aquí es la serie de Peter Sellers, aquí los chinos, por establecer distintos ritmos. Luis retoma la figuración tras sus experiencias con el pop muy pronto, ¿no? En finales de los 60, primeros 70. Es una figuración que tiene que ver también, de alguna manera, con esa no forma. Son figuras, pero figuras quizás no deformadas, pero sí transformadas. Yo simplemente digo, las cabezas echan cuerpo, de alguna manera, ¿no? No solamente echan cuerpo, sino que empiezan a moverse. Y sobre todo aparece una influencia geométrica muy importante. Todo esto se fue acumulando, que es la base de mi obra. Sí, informalismo, pop, geometría, a pesar de que la geometría y el informalismo son opuestos, de alguna manera yo hago ahí un batido, un cóctel con el que me encuentro a principios ya de los 70, que es otra historia. A principios de los años 70 empezará a exponer en la Galería Vandrés y en aquel momento Fernando Wijander, el que dirigía la Galería Vandrés, le ofrece un contrato prácticamente a actuar como mecenas, y eso supone tener unos ingresos mensuales que le van a hacer permitirse el dejar de dar clases de francés y de sentirse por primera vez en su vida un artista con todas las letras. Eso le dará un momento de máximo esplendor, donde Luis va a estar haciendo quizás las obras que después se le han reconocido como más gordillescas, entre comillas, ¿no? En los años 70, finales, se presentó en Sevilla una exposición importantísima de la obra reciente de Luis Gordillo. Entonces, ese momento para mí fue un descubrimiento. Yo conocía alguna obra de Luis anteriormente por algún coleccionista que tenía obra suya, pero ver reunida toda esa obra en la Galería M11, ¿no? Entonces fue muy importante, ¿no? Y fue de alguna manera cuando el artista se te consolida como un valor importantísimo dentro del... El panorama. Era difícil ver una obra tan potente como la de Luis en aquel momento. Marlboro es una de las grandes galerías internacionales, con galería por todo el mundo, con mucho potencial económico. Bueno, actualmente tienen dos galerías importantes en Nueva York, y yo hice una primera en su galería tradicional, que es una galería enorme, arriba, cerca de Central Park, y fue una exposición que tuvo un cierto eco. Salió en algunas revistas, yo conocía a gente que estaba trabajando dentro de mi línea en Nueva York. Ya con posterioridad expondría en el Museo de Dallas, en el Museo de Bonn, expondría en Berlín, en Múnich, saldría por los países nórdicos, es decir, en Londres también, en el Instituto de Cultura de Arte Contemporáneo también va a exponer. Es decir, a partir de ese boom de los años 70, Luis no ha parado de exponer prácticamente, no solo en España, sino también a nivel internacional,
donde empezaría a ser considerado como una de las claves de ese momento. Luis ya a partir de los años 80, para todos los que estábamos en el mundo del arte, está ya reconocido plenamente y ya se convierte, vamos a decir con comillas, en un clásico del arte español, un clásico, sabemos que es a medida que avanzamos en la vida, ya te vas convirtiendo en un clásico porque ya empiezas a ser conocido por todo el mundo, ya ha creado un lenguaje propio, ya ha creado un modo de ver el arte y la pintura determinado, pero siempre desde una gran inquietud y gran curiosidad. Que en la pintura de Ruiz Gordillo no solamente aparece la abstracción, el arte pop, el informalismo, sino que los traduce a una manera de ser que prácticamente no se ha visto en ningún artista, ni en España ni fuera de España. Hace que sea tremendamente fresco, parece, no se sabe si está pintando, si está trabajando con un ordenador. Y es capaz de mezclar tantas formas visuales en sus lienzos que lo hace eternamente vanguardista y eternamente joven. Es decir, incluso parece, en muchos casos, parece más joven y más rupturista y más fresco que muchas de las generaciones que están empezando a trabajar ahora en el arte. Cada obra de Luis Gordillo me apasiona por las tensiones que en él descubro y por la manera como ella me revela una manera singular de abrir nuevas posibilidades para la expresión artística. En ese espacio donde estamos, estoy al lado, por ejemplo, de dos trabajos que son magistrales en el modo como articulan figura con ritmo, con la idea de serie, con la idea de resistencia de cada una representación a su propia serialidad, a la manera como el color se articula con el negro y blanco, como la fotografía se articula con la pintura, como el pequeño objeto se articula con el conjunto. Es una especie de visión de futuro en la que él está haciendo cosas que después la gente va a transitar, y cuando uno lee y ve su obra es muy sorprendente, porque siempre acaba uno cuestionándose, pero ¿es de esta fecha esta obra de Luis? ¿Cómo podía estar haciendo esto cuando realmente todavía eso no estaba expandido ni se sabía qué se iba a hacer? Me gusta de la obra de Luis es su, yo creo que es su inquietud, esa especie de revisión permanente a la que él somete su trabajo, que es algo, un proceso entre riguroso y caprichoso, y que de alguna manera está siempre rehuyendo pues incluso los propios lugares comunes que puedan plantearse acerca de su trabajo, sin por eso dejar de ser reconocible, curiosamente, ¿no? Juan Cuenca formaba parte del grupo 57 de Amigos de Córdoba, un grupo que ha pasado a la historia, muy importante, y este iba a dirigir la restauración de todo ese ambiente, tanto el puente como los dos edificios que hay en los dos laterales. Y me propuso a mí que yo cubriera estos espacios con unas lonas en donde yo interviniera. Interviniera, claro, no a mano, sino digitalmente, porque eran unas cantidades de metro gigantescas. Empezamos por el Arco de Triunfo que hay al principio, y yo puse allí unas cabezas enormes, y después se empezó el puente y yo también cubrí el puente, y después ya se terminó con la Calahorra, me parece, que era una fortaleza. No
me acuerdo cuando se inauguró que yo propuse que fuera una banda popular, que tocara pasodobles. Y estaba la consejera de Cultura y estaba la alcaldesa de Córdoba, que ahora es consejera de Cultura, Rosa, y nada, nos pusimos allá a bailar pasodobles con la consejera y con la... Y cuando me ven siempre se acuerdan de aquel bailongo. Iceberg Tropical ha sido una exposición que resume muchas de las paradojas que dinamizan la obra de Luis Gordillo. La relación entre abstracción y figuración, la relación entre la imagen y movimiento, por veces un movimiento y un ritmo fantástico de las pinturas de Luis Gordillo, y la imagen paralizada que viene más de la fotografía, por ejemplo. Y esa contradicción, esa paradoja, está ya en su título, Iceberg Tropical. Aquella facilidad de combinatoria que tiene, porque es una combinatoria asombrosa de formas, ¿no? Pues eso, claro, te deja muy sorprendido y ves que nunca está quieto. A mí eso me parece importantísimo. Es un artista inquieto, no nervioso, un artista inquieto, un artista que no para, un artista que está fabricando una nueva fantasía, una nueva afición, unas nuevas formas permanentemente. Tenemos que decir que la exposición que se hace en el Reina Sofía en el 2007, perdón, será una de las exposiciones claves, porque es el momento en que se estudia y se contextualiza todo lo que es la obra de Luis Gordillo. Es una antológica muy seria, muy importante, muy trascendente, que después viajaría al Kunstmuseum de Bonn y que de nuevo volverá a poner a Luis Gordillo en boca de todo lo que es la crítica internacional. De Iceberg Tropical era una exposición de autor. ¿Qué quiere decir? Que el comisario era el propio artista. Y eso hace que incluso la disposición, el montaje, todo era obra de Luis. Bueno, hubo gente que me ayudó, como Paco Pérez Valencia, que es de allí de Andalucía, en fin, o mi amigo Carlos Serrano en el catálogo. Pero en fin, esa fue una exposición que tuvo mucho éxito. A la gente le encantaba, además, que fue mi sorpresa. Y se reía mucho. El premio Velázquez reconoce tantos múltiples valores propios de la pintura de Gordillo como su posición determinante en la formación de las vanguardias artísticas de España durante la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. El premio Velázquez era un premio que se había constituido un premio de gran autoridad internacional. Fue concedido a los grandes artistas españoles, Palazuelo, Tapies, una serie de ellos, pero es que también fue concedido a algunos artistas, sobre todo latinoamericanos, muy importantes. Y yo me quedé ya tranquilo. Digo, por fin he llegado, ¿no? Entre lo del Reina Sofía y lo del premio Velázquez, pues yo empezaba a sentirme cómodo. Yo empezaba a decir, bueno, pues no lo habrá hecho tan mal. Para mí, sin lugar a dudas, yo creo que Gordillo, la historia todavía no le ha colocado en su sitio justamente, porque tiene que pasar el tiempo para que los artistas siempre se, de alguna forma se recoloquen. Pero yo creo que quedará como uno de los tres o cuatro pintores españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX y del comienzo del XXI. Hay artistas muy seguidores de Gordillo, como puede ser Carmen Lafón, pero también como José Miguel Pereñíguez, como Miki Leal, los artistas muy jóvenes
que lo tienen ya como un personaje mítico, ¿no? Por tanto, la obra de Luis, digamos que es evidentemente muy querida por los artistas, muy querida por los críticos y de alguna manera querida por el público, pero a medida que va pasando el tiempo y se va asimilando lo que él ha tenido de vanguardia en su propio medio. Queremos hacer una exposición en Sevilla porque no se había hecho hasta el momento en Andalucía una retrospectiva importante de Luis Gordillo que canalizara todas sus etapas y era el momento de hacerlo. El poder conectar con la gente es muy importante. Si te quedas en tu casa pintando los cuadros para ti y para tu señora, hombre, no digo que no lo hagas, pero tiene que ser muy triste. No, un artista tiene que salir y que convencer y tener un diálogo con la sociedad. Es elemental.